Sergio, es un gusto tenerte una vez más en el INAI. Gracias. En la presentación de la métrica. ¿Por qué dirías que es relevante la métrica? Y dado que acabamos de tener cambio de autoridades, tanto en el Ejecutivo Federal, Legislativo y Judicial, incluso mide también los propios partidos políticos, ¿cómo les puede ser útil esta evidencia empírica, los resultados de la métrica, para construir agendas puntuales que permitan avanzar los dos principios, transparencia y participación ciudadana? Sí, yo diría que es importante por dos razones. En primer lugar, porque mantiene un ejercicio que se viene realizando desde hace casi 10 años y que nos permite observar de manera global, de manera de conjunto, cómo ha venido evolucionando el sistema. Yo ahí observo que tenemos un sistema mucho más fuerte, mucho mejor construido, con mejores herramientas, y esta métrica lo que nos dice es en qué hemos avanzado y qué tenemos que hacer para avanzar todavía más. Es decir, lo que las métricas nos permiten es tener puntos de referencia para evaluar qué tan bien vamos, qué tan bien lo estamos haciendo, cuáles han sido los aciertos, pero también cuáles son las ventanas de mejora. Y hoy esta métrica en particular está haciendo recurso por primera vez ya al sistema construido en su conjunto y a las herramientas tecnológicas para darnos una visión mucho más puntual, mucho más fina, mucho más clara de cómo está trabajando el sistema, tanto desde el punto de vista de los portales de transparencia, como de la capacidad de respuesta de los sujetos obligados, como de las necesidades de información de los ciudadanos. Yo creo que este es el punto central, que tenemos que entender mucho mejor cuáles son las necesidades de los ciudadanos y cómo poner esta información de manera ágil, clara, transparente, oportuna, entendible, legible para los ciudadanos. Este me parece que es el reto, pero vamos en buena ruta. Muchas gracias, Sergio. Al contrario, gracias a ustedes.